Bien, pues seguimos aquí en el braserillo. Vamos a cerrar tema. Nos habíamos ido a publicidad, pendiente de escuchar la valoración sobre si, la pregunta era muy sencilla, si Mariano Rajoy no conseguía los apoyos suficientes para formar gobierno, si creen nuestros contertulios si debe intentarlo Pedro Sánchez. Y nos quedaba por conocer la opinión de Carolina y de José Luis. Carolina Agudo, del PP. No, y vuelvo a repetir que Mariano Rajoy es consciente de la responsabilidad que tiene para formar gobierno. Y es él, como presidente o el candidato del partido que ha ganado las últimas elecciones en este país, pero también desde el partido esperamos que el resto de partidos políticos, el resto de dirigentes tengan esa gran responsabilidad para no demorar más la formación de un gobierno. Y buscamos y seguimos buscando, vamos a seguir hablando, como lo llevamos haciendo desde el día después de las elecciones, con el resto de partidos para llegar a lograr ese gran pacto o esa gran coalición, sobre todo con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Pero la pregunta no es esa. Es decir, la pregunta es si Pedro Sánchez, si no consigue Mariano Rajoy hacer gobierno, si se puede. Ahora termino. Vale. Como Mariano Rajoy tiene o es consciente de esa gran responsabilidad, también entendemos que Pedro Sánchez la debe de tener. Tiene que tener la responsabilidad de, si no quiere apoyar un gobierno, por lo menos que deje gobernar al partido que más votos ha tenido, que es el Partido Popular, y Mariano Rajoy. Y yo, por contestar al compañero del Partido Socialista, puedo hablar por el Partido Popular. Yo no te puedo decir lo que piensa Ciudadanos ni cambio el discurso frente a la posición de Ciudadanos. Si hubiera venido un compañero de Ciudadanos se podría haber defendido, pero yo te puedo hablar por el Partido Popular. O sea, la respuesta es no. Sí, claro. Que yo espero que, que no se dé lugar. Si da lugar, la pregunta que te he hecho, Carolina. Pues que ya si llegamos lugar, más allá, claro, más pues allá sí. De algo que ni siquiera bueno, está pero, sobre la mesa, porque ahora el que le corresponde es a Mariano Rajoy. No quiere contestar, ¿vale, Carolina? Bueno, Luis. Yo pues, lo que pienso es que lo que hay que hacer es dejar de marear la perdiz y efectivamente intentar por todos los medios tener un gobierno en este país. ¿Que no lo consigue el señor Rajoy? Pues podría intentarlo el señor Sánchez, pero el señor Sánchez sabe lo que va a ocurrir porque ya le ocurrió. Sabe los apoyos que puede tener y aunque apoyara Podemos todavía no llegaría a conformar un gobierno de mayoría, con lo cual, bueno, pues lo tiene muy claro. Yo lo tendría muy claro. Yo si falla el que tiene que hacerlo, yo no me aventuraría a otra nueva aventura como nos tuvieron 4 meses ahí, sí, no, blanco, negro, no, y al final no, y todo el mundo no. Bueno, cambiamos de tercio, nos vamos a algunos de los sucesos que han tenido lugar a lo largo de esta semana. En primer lugar, por supuesto, nuestra condolencia a todos los, las familias, a todos los franceses en general, que padecieron el terrible suceso del pasado 14 de julio, fiesta nacional en Francia, y justo cuando en Niza iban a ver los fuegos artificiales, un camión irrumpió por un paseo marítimo, el paseo marítimo de los ingleses, y mató, asesinó a 85 personas y hirió a otras tantas. Decíamos, al hilo de esto, que ya se ha hablado todo y que, bueno, pues simplemente me imagino que nuestros contertulios también se unirán a esta condolencia, que por primera vez, y es un poco el hilo del por qué sacamos el tema, en Francia empiezan a sonar voces discordantes sobre la actitud que se está tomando de cara a prevenir el terrorismo. Hasta ahora, cada vez que sucedía algo de los 4 atentados terroristas que ha tenido Francia últimamente, pues todos los partidos se unían en contra de ese terrorismo. Bueno, pues el primer ministro fue abucheado precisamente cuando se hacía homenaje a las víctimas. Valoración del atentado y también, por supuesto, de esta variable que tenemos por primera vez en Francia, que viene de parte de la extrema derecha, en este caso Le Pen y los seguidores, aunque bueno, habrá de todo un poco. No hay que olvidar que en Niza ganó las elecciones el partido de Jean-Marie Le Pen y en la segunda vuelta socialistas, conservadores dieron un paso al frente porque hay una segunda vuelta para que no ocurriera. Es decir, es normal que cuando el terrorismo golpea allí, los partidarios de Le Pen, que están frustrados por esa misma filosofía que se nos estaba diciendo aquí hace 3 minutos, ¿no? El partido más votado debe gobernar, el partido más votado debe gobernar, y ha habido una alianza antinatura,
para que el partido más votado no gobierne. A mí me llama más la atención las declaraciones de Sarkozy, que tajantemente ha dicho ese atentado pudo haberse evitado, pero no dice cómo pudo haberse evitado. Estaríamos de acuerdo en que ese atentado debió haberse evitado, pero decir que pudo haberse evitado y no explicar cómo puedes tú evitar que un ciudadano normal, un francés, bueno, normal no, porque está loco, lo que hizo es de locura, pero de repente un día decida hacer eso, coger un camión y tal, yo que me lo explique Sarkozy cómo se puede evitar. El problema es grave porque este es un ciudadano francés. Es decir, ser ciudadano francés no te obliga a ser cristiano, agnóstico, musulmán o budista. Y ha decidido hacerlo, es decir, se ha visto imbuido por unos mensajes que son sectarios, de secta, un mensaje de secta, unos contactos, tal, y ha decidido creer en eso y actuar. Eso es muy difícil de evitar, salvo que vayas a planteamientos máximos. ¿Qué vas a hacer? ¿Expulsar a todos los musulmanes de Francia? ¿Prohibir que tengan internet y que se informen por las vías que ellos estimen oportunos de lo que pasa en Israel, de lo que pasa en Siria? ¿Prohibirles que entiendan que los bombardeos aéreos matan niños en Siria y entonces ellos? Es muy difícil. Pero si es cierto, en España el terrorismo ha resquebrajado mil veces la política española y sin embargo la batalla contra el terrorismo se gana. Es decir, la batalla contra el terrorismo se gana con medidas policiales, con medidas de prevención, con medidas tal, y no pasa nada porque los políticos discutan cuáles son las medidas, porque en el fondo los ciudadanos se implican en esa batalla. Yo no creo en la disciplina monotemática de que cerrar filas. Cerrar filas, por supuesto, pero no pasa nada por discutir si se pudo hacer o no. José Luis. Yo conozco bien la seguridad francesa, porque la vivo, porque ya sabes que hace 15 días he venido con pleno mundial y casi me enganchan en una pelea campal alemanes y ucranianos. Le faltó el cantón durito, donde yo me sento todos los días a tomarme en Lille una cerveza, destrozaron el bar y todos los que estaban allí cobraron, sin tener por qué, ¿no? Entonces, efectivamente, eso en Francia puede ocurrir y es muy, y va a seguir ocurriendo. Es una seguridad un tanto lasa. Entonces, por eso, no por Le Pen, no, los franceses protestan porque son muchos actos seguidos, no solamente terroristas, sino en el Mundial se han visto desmanes en la Eurocopa. A punto. En la Eurocopa. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que no ponen los medios. Sí, ves por las calles a cuatro militares con la metralleta, tal, pero no se ve esa seguridad que tiene que existir. Yo, por ejemplo, estuve, antes de empezar el Mundial, la Eurocopa, al lado del estadio de Lille, y sinceramente, si esa seguridad, que venga Dios y lo vea. Dos policías majísimas montadas a caballo, en caballos percherones, que ya me contaréis, si tienen que correr detrás de un manifestante, le dice el manifestante, venga, y punto pelota, y no había más, y no había más. Pero es que el camión nunca tuvo que pasar porque tenía que haber sucesivos controles, que no había, es que no existían. Y ahí en España seremos lo que sea, pero te ponen un control de la Guardia Civil con los pinchitos y demás, y tú vas a pasar mañana, hoy no, mañana. Y si no, vete al Bernabéu, vete a cuando hay un eso, a Barcelona, al Nou Camp, vete a eventos realmente de entidad como es los fuegos artificiales en Niza, y eso no puede ocurrir, no puede ocurrir. Ese camión no tiene que entrar, pero para nada, para nada. Lo cual quiere decir que pudo pasar, lo cual quiere decir que no hubo control. Así de claro. Sí, por parte, lógicamente, del Partido Socialista, como creo que cualquier partido democrático, hay que condenar cualquier acción que vulnere y que intente, en este caso, limitar la libertad en un país, en este caso, como Francia, como puede ser el corazón de Europa. Y es que no podemos hacerlo de otra manera, eso sí, con responsabilidad.
La extrema derecha nunca ha sido la solución a nada. Entonces, en este caso sí, yo creo que con acierto Javier hacía un análisis político de cómo está la ciudad de Niza. Es verdad, ahí hay una serie de, en este caso un porcentaje de votantes que optaron por una opción, en este caso Le Pen, ahí en Francia, que desde luego diálogo creo que es una asignatura que tienen pendiente y que hay que aplicar mucho en estas cuestiones, y sobre todo también la seguridad. Se está cuestionando la seguridad de la policía. De hecho, tenemos que saber que había un joven castellano-manchego allí, con el que yo incluso tengo amistad, y comentaba que, allí había dos policías locales, claro, básicamente, ¿no? La seguridad mejorable, pero vamos a hacerlo de manera constructiva, no de una crítica o partiendo de una crítica destructiva, como me da la sensación que algunos movimientos en Francia quieren estar haciendo, pitando a primer ministro, etcétera, etcétera. La solución en este caso es diálogo y policía. En este caso con este señor poco diálogo, porque según decían las últimas fuentes, eran delincuentes comunes que durante unos meses pues habían adiestrado y que al final han hecho esta tropelía. Parece ser que había otro colaborador también que al parecer le iba a llevar armas y demás, según las últimas informaciones que han sacado los medios de comunicación, por lo cual en este caso difícil, muy difícil el diálogo. Sí creo que tiene que haber policía, tiene que haber seguridad, deben estudiarse en este caso los especialistas en la materia esas cuestiones, y sobre todo algo que venimos demandando desde hace mucho tiempo y que en este programa ha salido: una política, en este caso migratoria o migratoria, unificada en la Unión Europea. España, sin ir más lejos, somos la puerta de África, y no es el problema de España, perdone, señor, es el problema de Europa. Tiene que ser un concepto europeo el que nos haga mirarnos tanto seguridad como fronteras, como movimientos migratorios e migratorios, y no es solo que le haya tocado a Francia, hoy le ha tocado a Francia, hace unos días Turquía, Alemania, Bruselas, también. Alemania, es decir, creo que a un problema global quizá tenemos que sentarnos a plantear una solución global. Es muy difícil, ahora tampoco hay que caer en la demagogia, de decir, es que se podía haber evitado. Bueno, pues si tú crees que lo podías haber evitado, mal has hecho en no decirlo para haberlo evitado. Es decir, no vamos a hacer demagogia, hay que prevenir. Evitarlo, cualquier persona con dos dedos de frente, si supiese que eso iba a ocurrir, lo hubiese evitado. Creo que hace falta mucha responsabilidad en estos momentos. Diego. Pues sí, la verdad que yo creo que estoy contigo, ¿no? Hay que prevenir, condenamos y lamentamos lo ocurrido, como no puede ser de otra manera, y yo creo que esa es la clave, está ahí, ¿no? Tenemos que construir una sociedad que reflexione, que dialogue y que no genere ni cree odio y no dé alas a la extrema derecha, que lo único que puede pasar es que el conflicto se agrave, y evidentemente a una persona con un camión, con una cualquier cosa que quiera hacer daño, pues es muy difícil de parar. Lo que sí tenemos es que reflexionar, mirar al pasado, porque yo creo que esto tampoco es una cosa de ayer, sino que no, yo creo que no se están haciendo bien las cosas desde hace bastante tiempo. Y tenemos que generar o intentar construir una sociedad solidaria que genere confianza y respeto y diálogo. Y evidentemente a las personas o a las organizaciones que puedan estar detrás de esto, pues habrá que tendrán que pagar por ello. O sea, eso no hay ninguna duda. Por último, Carolina. Pues desde el Partido Popular igual, desde luego que condenamos este tipo de barbaries y mostramos nuestra solidaridad con el pueblo francés. La verdad que produce un profundo dolor, ¿no?, para todos los demócratas, sobre todo para los que defendemos la vida y la libertad, que suceda en pleno siglo XXI este tipo de barbaries, que no es que el cuerpo se acostumbre, pero lamentablemente es lo que vemos cada día en la televisión. Un día nos despertamos con un atentado en el aeropuerto de Bruselas, o anoche mismo, un individuo que quería matar con un hacha a alemanes hace un par de días en Niza, y no nos acostumbramos, pero lamentablemente está ahí y creo que nadie estamos a salvo de ello. ¿Cómo poner solución o por lo menos prevención? Se ha dicho aquí, pues desde dentro de cada país, poniendo todos los medios necesarios, sobre todo apostando por la seguridad, por los cuerpos y fuerzas del Estado, para prevenir o para poner todos los medios necesarios, por lo menos para poder velar y evitar este tipo de barbaries. Y con el resto de países, pues actuar todos los demócratas de forma conjunta.
ya sea para detectar, perseguir o castigar no solamente a aquellos que cometen los atentados, sino a aquellos otros colectivos o personas que están permitiendo o que están consintiendo que estos atentados, y me refiero sobre todo a aquello colectivo religioso que está defendiendo o que quieren o que defienden matar a los demás en nombre de un Dios, como ellos dicen, ¿no? Y desde luego que para erradicar esta locura criminal que cada día lamentablemente vemos, pues vuelvo a repetir, confiar en las fuerzas y cuerpos del Estado, como por ejemplo en España se está haciendo, creo que se sigue manteniendo ese nivel 4 de alerta desde los atentados de Bruselas, se está apostando por poner más seguridad, se está realizando máximos controles, y yo creo que lo que puede es que no podemos, ni estamos a salvo, ni tampoco podemos despistarnos cuando estamos viendo que a unos kilómetros de aquí, en el país vecino, cada dos o tres días, o hace un rato estabais comentando que otra persona se ha trincherado en un hotel para... Pero no se sabe todavía que si esa persona pertenece, no se sabe si es terrorista o no, por eso no hemos dicho nada, claro. Estaba trincherada desde primera hora de la tarde, pero no sabemos más. De todas maneras, yo creo que... Primero hay que tener muy claro si esperar a ver si es un lobo solitario, si actúa organizadamente, porque si actúa organizadamente es malo, pero si es un lobo solitario es peor, porque el lobo solitario eso no se puede controlar. Pero la respuesta francesa no solo ha sido discutir, ha sido decir que se intensifican los bombardeos sobre Siria. Entonces lo primero que hay que ver es esa respuesta militar. ¿Es la respuesta que hay que dar a la existencia de lobos solitarios, a la existencia de mecanismos mentales que hacen que un musulmán, que ni siquiera es un musulmán practicante, como son la mayoría de los lobos solitarios y los terroristas franceses y belgas, son gente desarraigada, gente que de repente un día les cambia el chip y encuentran en Alá la solución a su frustración y en matar la solución a su vida? Yo no lo sé, el tema es muy complicado, pero a mí lo que me preocupa es la deriva esta que hay de lucha de religión, no tanto porque la extrema derecha o la extrema izquierda también es muy enemiga de los que matan en nombre de Dios, es decir, y ellos también encuentran razones para eliminar, al contrario, ¿no? Es decir, ¿estamos en una guerra realmente, como dice el gobierno francés, con el Islam o con una parte del Islam? ¿Estamos en una guerra con un Estado fallido? ¿Estamos en una guerra con unos grupos terroristas que se han aprovechado, por ejemplo, de la que hemos liado en Libia sin saber dónde nos metíamos, sin comernos ni beberlo? El tema, a mí lo de Niza, no creo que le ocurra solo a Francia. Te recuerdo que hubo un Madrid-Barça donde en plena calle Orense, vamos, en la Torre Esto, estalló un coche bomba de ETA. Por fortuna era un coche bomba pequeñito. No querían hacer una masacre, pero cualquiera que esté dispuesto primero a suicidarse él, a morir en el intento, es imposible de frenar. Es imposible de frenar. Pero lo que yo sí digo es que hay que poner medidas, y sobre todo medidas policiales. Los cuerpos de seguridad del Estado tienen que funcionar. Y aquí vuelvo a decir, en Francia están fallando, y vienen fallando desde hace mucho tiempo. Pues por eso quizás es donde más están, claro, el foco ahora mismo, terrorismo europeo, pero se está centrando además, más ahí. Pasa otra cosa, que rechazan la ayuda de otros países. Yo te puedo contar que en pleno París, sin exagerarte, pues 10, 12 coches de policía, al lado de Notre Dame, todo el mundo asustado, diciendo, y la guerra, chicos, iban protegiendo a un artista de cine. ¿Tú eso lo ves de recibo? No, pero... Pues no. Pues eso es lo que la gente les está diciendo a sus gobernantes. Chicos, vamos a poner a trabajar a la gente. Chicos, vamos a detener a los que por internet vemos que se pueden radicalizar, que son además delincuentes. Eso es lo que pide el pueblo francés. No, ¿Tú sabes que en España la Policía Nacional acaba de denunciar ante el fiscal a la Guardia Civil por invasión de competencias? ¿A alguien se le ocurre que decir dentro de poco, y en la lucha antiterrorista en España, los problemas de encaje entre Guardia Civil, CNI y Policía
han sido muchos y estrepitosos. Quiero decir, en Francia tienen un problema, ellos nunca tenían el terrorismo en sus carnes. Pero déjate ayudar. De hecho les costó cuando nosotros teníamos el terrorismo de la banda terrorista ETA, les costó entrar a colaborar, pero bien es cierto que al final creo que la colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre Francia y España, que realmente era su vía de escape, dio un buen resultado. Y la juez Lagarde. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es ponernos las pilas, todos, no solo Francia, porque esto es un problema global, que tiene que venir de una respuesta proporcional y pensada, no un bombardeo, como decimos, porque eso me parece que no va a ningún sitio. Eso que provocar al perro. Crear más rencor, más odio. Tiene que venir en este caso una respuesta global, proporcionada, pensada, normalmente en frío, porque en caliente las respuestas no suelen salir bien. No. Y en este caso, como país, también ofrecer en este caso la colaboración tanto a Francia como a otros países y también pedirla cuando haga falta. Creo que no hay otra solución, que no hay otro camino. Nosotros, afortunadamente, ya podemos decir que nuestro problema de terrorismo, por lo menos a nivel nacional, ya ha pasado la historia, y que todo lo que sea poder colaborar con otros países para que tenga el mismo resultado que tuvo incluso el IRA, creo que es el camino correcto. Pero aquí hay una cosa, aquí nos golpearon muy duro, el terrorismo árabe, con lo de los trenes, y hace años, y sin embargo, gracias a Dios, no se ha vuelto. Quiere decir que nuestras fuerzas y seguridad del Estado están funcionando y funcionando bien, que nuestros servicios secretos están haciendo un trabajo muy bueno, nuestra policía y los servicios secretos funcionando. Evidentemente, lo que no podemos es convertir este conflicto en una guerra de religiones y o poner un dios contra el otro, porque yo recuerdo... es el mismo dios, George Bush, ¿no?, en la guerra de Irak, en su discurso para invadir Irak, hablaba de que Dios, tenías que defender, ¿no?, lo que Dios quería, ¿no?, algo un poco que a mí me cuesta mucho de entender. Entonces, la idea es esa, ¿no? Confiar en las fuerzas de seguridad y en las instituciones democráticas. Y lo que hay que hacer es hablar, dialogar, y lo que no puedes es enfrentar un dios con otro y entrar en ese debate que no tiene ningún sentido, donde no gana nadie, no hay ningún beneficio. Sí, ¿pero cómo dialogas tú con un imán o con un musulmán que te dice que la mujer debe estar apartada y que los castigos que dice el Corán son los que hay que aplicar? No, sí, a lo mejor con ellos no tenemos que dialogar. Su versión del Corán, del Corán hay unas cuantas. Yo no digo que tengamos que dialogar con el Corán. Y aunque esté guisando la mujer, si el marido la llama, deja de guisar para la familia, aunque esté en el horno. O sea, ¿cómo tampoco somos el ejemplo de una sociedad. Creo que sea el debate. O sea, el tema es, los que nos tenemos que poner de acuerdo somos la comunidad europea, y tenemos que buscar líneas de trabajo que puedan evitar y que puedan, sobre todo, no generar más odio, porque el odio yo creo que no es bueno. Claro, pero es que los 150.000 turcos que hay en Berlín son europeos, son ciudadanos alemanes, y obligan a sus hijas a ir tapadas. El problema es intercultural, claro. El problema es de diálogo, de encaje. El problema es que el Islam, como tal, además es un estilo de vida y un estilo político de vida, además. O sea, no solo de porque una cosa es que vinieran, rezaran, hicieran sus oraciones, su Ramadán, pero respetaran las normas de convivencia y políticas del resto de los ciudadanos. Ese es el problema. El Estado más laico de Europa. Están golpeando en la más laica, en Santiago de Compostela, que ya lo harán tarde o temprano. Pero también pasa con esto como pasaba con ETA, ¿no? Que a lo mejor no es tanta gente la que es tan radical, y a lo mejor con un trabajo de las fuerzas de seguridad, con un discurso de consenso, de respeto, de hablar de valores y no generar odio y rencor, y pues a lo mejor podemos mejorar las cosas, que es de lo que se trata, y porque al final esto que ha pasado ha sido una persona. Señores, hemos acabado, consumido ya la tercera parte del programa. Dejamos Turquía, sintiéndolo mucho, para otra ocasión, porque hay que centrarse sobre el tema de Castilla-La Mancha también. Si nos da tiempo al final, si os parece, lo tratamos. Será después de la publicidad. Volvemos enseguida. Hasta ahora.